las dudas. Ya demostró Salva que es atajador. El preámbulo que sigue, siguiendo largo. La orden de Brosi. Va Miranda. ¡Miranda! Pasó bien Brambillo. En el área está Vergesio. Centro por lo bajo. Recibió en esta ocasión el remate de Miranda. De zurda. A buscar la Chapita, que bien que la bajó el Chapita, la anestesió el Chapita y el centro. ¡Gol! Bueno, se fue Rodrigo Vélez entonces y Nicolás Álvarez, 4 y 5. Entraron Montenegro y Mellinetti. 17 y 19. Centro de Miranda, pasado el cabezazo. Pero la más clara del partido. Se equivocó Robledo, se la regaló ahora a Miranda. Se viene Brian, enganchó entre la marca de Mancilla. ¡Zurdazo! El arquero Lungarzo. Juan Manuel Lungarzo. Se le complicó. Cortito para Grana. Atacó el boy, se le envió para Gallo de cabeza. Le queda Miranda. Tapó el arquero. Tapó el arquero Mendive, lo que era el bautismo. Juárez, primero Mateo Montenegro, que bien que giró Mateo, que bien que escapó Mateo con toda la cancha de frente, la pone para Chapita. ¡El Chapita! ¡Pegó en el palo, el rebote! ¡Tiro de esquina! ¡Tiro de esquina! Quinta Mendive. Se queda a Regules, la termina ganando Patroni. Miranda, Chapita, a pura gambeta, a puro dribleo. Le cae igualmente a Tristán. Sí. Digo, sí. No sé si había otra opción que tenía, pero... quiso evitar el córner y casi es un rebote largo para Ley Fernández. Exacto. Miranda. Un tic-tac efímero le queda nada más. El centro cerrado. Sacaba en el rechace la defensa del Albo. Miranda la aguanta, la duerme, la custodia. La cambia de frente ahora. Díaz. La cabeza de Galucho Otero. Le queda a Brian Miranda, que la quiso tirar tres dedos. La tiró tres dedos para que venga corriendo Juan Carlos Salas por la derecha. Viene el cordobés, el hombre formado en Belgrano. Navarro, Ragusa. Busca al centro rasante Ragusa. Pelota recapturada por Miranda. Salida de Brian. Soltó Miranda. Aquí recibe Olivares. Encarando la... Bruno. Uno de los tantos blondos que tenemos en la cancha. Estamos 0 a 0. Marcador en blanco, recupera Brian Miranda. Y la pelota la tienen los amarillos con Damián Lemos. Buscando avanzar por el costado, acá se proyecta Javier Saldías. La pelota de Miranda para Saldías, acá está el centro. Busca la Audiconce. Queda mucho, Sofía. Casi función por posición, pero Páez le daba la salida al equipo, le daba el control de la pelota. Con el portero, hay que ver cómo reacciona la Universidad de Concepción. En el primer tiempo, luego del gol de Cisterna, tomó las banderas y comenzó a aproximarse a la portería contraria. Sí, sobre todo con el buen trabajo. Fútbol asociado en salida para la Universidad de Concepción. Viene a buscar la Miranda, recostado hacia la izquierda, buen cambio de frente. Y a la carga va el campanil, atención con el conjunto forense. Que le corresponde al cuadro penquista. A ver si cae el envío al área. Atención con esta, cambio de sector para la avanzada de Camilo Rodríguez.